Bueno, hoy nos hemos reunido todos los cabildos canarios con el presidente del gobierno en la convocatoria de FECAI para analizar todas aquellas medidas que desde el punto de vista de cada una de las islas se llevarían esta tarde a Madrid para que el Consejo de Ministros pudiera tomar algunas decisiones que nos afectan. Pero nosotros que estamos empeñados y por tanto desde aquí transmitimos la gratitud al conjunto de los ciudadanos por cumplir escrupulosamente con el aislamiento y con los protocolos que se van determinando a los distintos niveles, digo agradecer porque efectivamente el éxito final de poder erradicar este virus tiene que ser indudablemente con el aislamiento. Por eso hoy hablamos de algunas medidas que serán adoptadas en Consejo de Ministros vinculados a la conectividad exterior de Canarias, tanto desde el punto de vista aéreo como marítimo. Las marítimas se van a reducir exclusivamente al avituallamiento y al abastecimiento de recursos de primera necesidad. Y las comunicaciones marítimas con cada una de las islas, porque las comunicaciones entre islas desde el punto de vista marítimo y especialmente estas, las marítimas, van a ser objeto de análisis a partir de hoy. Pero digo que va a haber una restricción muy notoria en la conectividad aérea con el exterior, del mismo modo que también entre islas, porque dentro de unos días prácticamente no habrá turismo en Canarias, sino que, entre otras razones, porque los que hay están saliendo y los ciudadanos de Canarias que están en el exterior en los próximos días tendrán la posibilidad de llegar. Pero nosotros estamos tomando todas las medidas para poder salir de esta realidad. Desde, nos ocuparon fundamentalmente tres aspectos. De una parte, las comunicaciones en general de Canarias con el exterior y dentro de Canarias. Nos ocupó también cuál es la realidad del sistema sanitario actual, hoy lo que está sucediendo, porque hay que tener en cuenta que tenemos que garantizar los protocolos para que los sanitarios que son de alguna forma el escudo en el que nosotros nos protegemos del virus, pues si tuviera algún tipo de afección, lógicamente van mermando. Por eso hay que tener y hemos pedido mucho para que se extremen las medidas de seguridad en general y del avituallamiento de todo el material sanitario en particular, porque es verdad que en este momento hay necesidades en los distintos centros hospitalarios canarios de España en general, en las distintas comunidades autónomas, pero de Canarias en particular. A partir de ahí, nosotros nos hemos centrado en la economía. Los ciudadanos canarios y todos, el gobierno y todos sabemos que el turismo, el sector el turismo y el comercio suponen solo el turismo el 35% del PIB canario y además el 40,4% del empleo. Quiere decir que si en 10 días habrá turismo cero, más de 300.000 personas que están vinculadas al turismo, se calcula aproximadamente en 250.000, irán a parar, por tanto, a los ERTE, que son los empleos de regulación temporal de empleo en Canarias o de trabajo. En segundo lugar, el atendimiento necesario por parte de las administraciones públicas y todos estos elementos son los que se van a ver en el Consejo de Ministros, estas posibilidades de acuerdo, porque hay que tener en cuenta que si bien en el sector turístico, en el sector del comercio, en la repostería y demás, van a haber serias dificultades. Nosotros debemos cuidar aquellos sectores productivos que realmente pueden generar riqueza y empleo, que son, de una parte, la función pública, la administración pública, la construcción, del mismo modo que el sector primario, la agricultura, la ganadería y la pesca. Porque nosotros en estos sectores necesitamos acciones de gobierno muy importantes, necesitamos la flexibilización
para que la contratación se pueda llevar a cabo. Necesitamos la liquidez por parte del Gobierno de España para que nuestra administración autonómica pueda tomar decisiones y llegar a los sectores más vulnerables, a las personas que no tienen trabajo y especialmente a aquellos que ni tienen trabajo ni tienen nada para sobrevivir una realidad que inicialmente parece que era de 15 días, pero las previsiones es que sea inclusive de mayor dimensión temporal. Por tanto, todas estas medidas van a posibilitar a los gobiernos tomar decisiones que posibiliten no solo el empleo, sino también que los ciudadanos puedan llevar una vida razonablemente en esta crisis tan brutal, razonablemente de sobrevivir para que las administraciones públicas ayuden a cooperar a todos los niveles. Hay que tener en cuenta que todas las empresas vinculadas al sector turístico, hoteles y demás, van a producir los ERTE. Y aquí lo que hace falta es que el gobierno los agilice, porque mientras que se tramitan hoy, hay inscritos solo en el día de hoy del orden de 40 a nivel canario y en los próximos días serán mucho más. Mientras que eso ocurre y se tramita y no está resuelto, primero no tienen ingresos las entidades vinculadas al sector turístico, sino que además no perciben ningún tipo de prestación los trabajadores sometidos al ERTE. Por eso es conveniente que se haga cuanto antes, que se flexibilice la norma y que el ciudadano pueda tener acceso a las prestaciones por desempleo. Unidas a toda esta realidad, los cabildos canarios también estamos apostando porque el gobierno de nuestro país flexibilice no solo la posibilidad de gastar los medios que hoy tenemos en los bancos, las corporaciones locales, ayuntamientos y cabildos, sino que además permita ganar y utilizar el superávit del gobierno de Canarias y por tanto que lo permita el gobierno en Consejo de Ministros, que lo debe hacer. Y además de todo esto, los cabildos canarios el propio gobierno vamos a tener que tomar medidas excepcionales para poder afrontar las altas tasas de desempleo que se van a producir. Si hasta aquí habían del orden de 200.000 parados, el que haya un cierre a la actividad económica principal que es el turismo, indudablemente que van a haber del orden de 100.000 o 200.000 más. No se trata de alarmar, se trata de ser realista. Por eso la cooperación del gobierno de nuestro país para posibilitar el inyectar liquidez a la comunidad autónoma y atender todas estas necesidades y además permitirnos gastar lo que tenemos y además la capacidad de endeudarnos, porque de lo contrario quizás no podamos sobrevivir esta realidad que está siendo muy dramática. En cualquier caso, esa es la realidad con la que nos encontramos, pero nosotros debemos ser realistas y ahora lo que hace falta es que nosotros podamos superar este virus que nos contagia a todos y desde luego vamos a hacerlo con la máxima fortaleza, porque indudablemente este no es un problema de Canarias ni de España, es un problema mundial y lo que tenemos que hacer es ayudarnos desde la fortaleza y la fuerza que nos da a la cooperación de todos. El gobierno de Canarias va a estar permanentemente en contacto con los cabildos canarios y nosotros vamos a estar en contacto permanente con los ayuntamientos para intentar salir de una situación que es muy complicada, pero desde luego necesaria para atender este contagio que indudablemente nos va a perjudicar a todos. Hemos pedido al gobierno flexibilidad máxima en todas las áreas posibles para poder contratar, si fuera necesario, personal sanitario, porque el personal sanitario está sometido a el contagio y desde luego tampoco tenemos personal sanitario
para atender todas las necesidades que puedan haber. Pero a partir de aquí, yo estoy completamente seguro que con el trabajo de todos, con el apoyo de todos, con la cooperación y los acuerdos del Consejo de Ministros y con el trabajo de todos los cabildos y el gobierno, vamos a salir adelante.